Muy bien, ya estamos al aire. Muy buen día con todos y todas los internautas que ya están conectándose a esta transmisión en vivo este domingo 24 de octubre del año 2021. Un saludo de parte de la Consultoría Pedagógica Especializada. Esta quien se dirige a ustedes, Vanessa Narváez, tiene el gusto en esta mañana de poder compartir un tema también bastante trascendente, como son las orientaciones metodológicas para la atención a niños adolescentes con discapacidad visual. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no solamente especificó a las personas? Porque ustedes saben que de todas maneras dentro de este campo es donde siempre existen un poco más de dudas. Entonces por eso hicimos la precisión. Pero sin embargo, todas las orientaciones que vamos a brindar van a servir para todas las personas con discapacidad. Recuerden de todas maneras, para quienes trabajamos directamente ya en el ámbito educativo o formativo también, cuando trabajamos con personas ya mayores, siempre existen ciertas especificaciones pedagógicas para trabajar, ¿no? Desde el campo de la andragogía siempre estamos abordando los temas o las consultas cuando se refieren ya a las personas adultas, especialmente las personas adultas mayores, que también requieren un tratamiento muy especial porque ya tienen también su edad, ¿no? Sin embargo, hoy día vamos a enfocarnos más en este tema. Y bueno, permítanme saludar a todos los internautas, como les decía, a todos los amigos, a los seguidores, a los que visitan nuestras redes sociales. Recuerden que la Consultoría Pedagógica Especializada está compartiendo todos estos espacios en las diferentes redes como Facebook, Instagram, también TikTok. Recuerden que también tenemos un blog personal en Google. También les he compartido en las páginas también de las redes sociales. Tenemos un grupo al que, perdón, al que les hemos denominado adaptaciones curriculares. Entonces, para que ya hayan un poco más de... La comunidad está creciendo, la comunidad se está un poco relacionando con los temas que estamos compartiendo. Han surgido ya varias preguntas, incluso varias de las preguntas han sido un poco los temas que hemos estado abordando en las mañanas. Esto también nos ha permitido un poco satisfacer la curiosidad, la necesidad que requieren muchas veces los compañeros maestros. También los compañeros padres de familia, yo también soy madre de familia, entonces los padres también tienen esa necesidad de prepararse para la atención de sus hijos, especialmente aquellos que ya tienen un diagnóstico de algún tipo de discapacidad o alteración en su desarrollo, ¿no? No necesariamente necesitas ya tener un diagnóstico de discapacidad para especializarte, considero. Y es uno de los objetivos de estos espacios, de ya salir de las fronteras, de los límites de nuestras aulas, de nuestras instituciones, y a través de la ayuda del Internet y de estas plataformas también poder compartir nuestras experiencias, abrir los espacios de consultas, por eso también la consultoría, ¿no? La consultoría pedagógica especializada. Ya nosotros hemos venido sirviendo a la comunidad ya desde hace algunos años atrás también a través de esta consultoría con la elaboración de trabajos de grado, trabajos de investigación, elaboración de estrategias didácticas. Ya ese es otro campo, pero también es uno de los servicios que nosotros brindamos, ¿no? Ojalá que en otro momento podamos hacer un programa diferente, ya enfocado un poco más a la didáctica. Recuerden, esto ya los maestros lo interiorizan más. Nosotros, pues, en nuestro abordaje en las aulas requiere todo un proceso de planificación, un proceso reflexivo, un proceso de planificación y toma de decisiones. Entonces, para eso nosotros toda la formación que hemos ido adquiriendo se manifiesta, se pone de manifiesto en las planificaciones. Las planificaciones ya son prácticamente un elemento, uno de los elementos, de los resultados que vamos teniendo de todo el proceso anterior, ¿no? Entonces, manejamos un sinnúmero de métodos, de técnicas, de procedimientos. Ahora ya, por ejemplo, la educación se enfoca mucho a la parte de la neurociencia.
porque las corrientes van ampliándose, ¿no? Y la aplicación. Entonces, bueno, eso es como para un poco amenizar. Y saludar, por aquí veo a Ángelmo Cordero, me dice buenos días Vanessa, buenos días, un gusto que estés acá acompañándonos, no olviden también estos espacios es para poder hacer las consultas, para preguntar o repreguntar sobre algún tema en específico o si requieren alguna clarificación, ¿no? Entonces vamos también a compartir en las otras redes sociales, como yo les decía, este espacio, porque justamente es ir ampliando. Yo igual agradezco a la gente que me dice, bueno, no pude estar en el momento de la transmisión, pero después pude también ver todo el video y fue muy bueno, me ha servido tal tema, tal enfoque, tal recomendación, tal orientación. Entonces, justo estamos para eso estamos. Ustedes tienen una necesidad, alguna inquietud, nosotros hacemos todo un programa para poder ayudarles, orientarles. Y bueno, vamos directamente con el tema. Vamos directamente con el tema porque a mí siempre me gusta respetar la puntualidad de la gente y tampoco no me gusta que sea tan extenso, ¿no? Decíamos que la idea nuestra hoy es brindar orientaciones metodológicas. Y antes de saltarnos a esa partecita, ¿por qué escogimos este tema? Primero porque justo en estos días, como les decía, he tenido la oportunidad de, también de conversar con otros compañeros y me decían, bueno, has estado abordando desde algunos tipos de discapacidad o necesidades educativas, pero necesito que también abordes desde el tema de la discapacidad visual. Tal vez me dice porque sea menos, ¿no? Haya menos personas con discapacidad visual. Y no es así, no es tanto así, ¿no? De repente a veces no conocemos mucho el tema de las estadísticas, pero en realidad, por ejemplo, en la unidad de educación especializada Juntos Venceremos, y ya les digo, es una población, nosotros ahí tenemos actualmente 112 estudiantes, y de esos 112 estudiantes con discapacidad visual, ya hablando de ceguera, está alrededor de un 3%, y también en lo que corresponde a baja visión existe alrededor de un 5%, pero están en el proceso de diagnóstico. Para el próximo año vamos desde ahorita a hacer toda una campaña para que las familias actualicen todas las historias clínicas, se amplíen hacia otros estudios que también ya teníamos pendiente antes de la pandemia. Y bueno, durante este trayecto del año todavía que falta, van a tener el suficiente tiempo para actualizar todos los diagnósticos clínicos, además de los que ya el equipo multidisciplinario y sus tutores han recomendado para ver el avance o la estabilidad de ciertas condiciones. En este caso, nosotros nos vamos por el tema de la visión. ¿Por qué? Porque, como les decía, en el tema de la baja visión, muchas veces uno dice, bueno, no, así ve. Pero dentro de esta clasificación, por así decirla, hay dos aspectos importantes para nosotros que buscamos mucho más mecanismos de accesibilidad a la educación. Y es el tema de la agudeza visual y es el tema del campo visual. Entonces, dentro de lo que es la baja visión, ¿no? Bueno, pero ustedes me dirán, ¿pero qué es eso de la agudeza visual y qué es eso del campo visual? Bueno, la agudeza visual es la capacidad que tienen nuestras vistas de ver nítido, ¿no? Y el campo visual es, a ver, les voy a explicar. Usted puede así un poco hacer su propio diagnóstico. A ver, usted mira de frente en un punto céntrico y va ampliando sus manos sin estar viendo así, sin mover la cabeza, sin mover tampoco la vista, sino que usted va ampliando sus manos, va ampliando sus manos, va ampliando sus manos, y allí, ya por ejemplo, allí, hasta allí es mi campo visual. Miren que no he movido la parte céntrica de mis ojos, de mi visión,
los estoy mirando a ustedes, pero hasta allí yo puedo ver mis manos, hasta ahí es mi campo visual. Pero si yo ya hago un poco más acá, ya no veo mis manos, ya está fuera de mi campo visual, entonces allí sí, este es mi campo visual. Y esos son un poco los tipos de exámenes también que se hacen en las instituciones que llevan todos estos procesos. Claro que otros ya lo llevan con equipos mucho más técnicos, pero nosotros también podemos ir haciendo un poco la exploración, porque cuando nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, de repente nosotros desconocemos que el estudiante tiene una baja visión, pero dentro de esta baja visión tiene comprometido, por ejemplo, su agudeza visual, ¿no? No ve nítido, ve muy poco. Y su campo visual también puede ser que no esté casi como yo les decía, sea más reducido. Por eso tú ves muchas veces que los niños a cada rato se mueven, entonces, pero es porque necesitan observar bien, necesitan ver bien, necesitan moverse. Y no es que los niños sean inquietos, sino que su campo visual no es más amplio del que uno piensa. Entonces, todas esas cosas las vamos observando, por eso el maestro es un permanente observador. Es más, la técnica de la observancia, como siempre sé decir, debe estar permanente en todos los procesos. No solamente cuando hablamos de observación, no solo estoy hablando de lo que uno puede visibilizar a través de la vista, sino que cuando hablamos de observación hablamos de un amplio aspecto, desde una observación táctil, desde una observación gustativa, las características de todo lo que podemos nosotros adquirir o acceder a través de nuestros sentidos, ¿no? E incluso hasta el de que no se ve, porque, por ejemplo, nuestro pensamiento también hace otro tipo de observaciones en su integralidad. Entonces, ese campo, miren, ya ahí estoy tocando un poco también el tema de las didácticas, el tema de las técnicas. Esa técnica es permanente, esa técnica tiene que ir acompañando permanentemente al maestro. Entonces, por ahí ya les fui diciendo un poco también lo que hay que ir considerando. Repetimos otra vez, usted puede ser que tenga estudiantes con baja visión, que tengan una alteración en su campo visual. Puede ser que haya estudiantes con una reducción periférica de su campo, ¿no? Ya no ven tanto así, puede ser que su campo visual sea así, pero aparentemente sea así, pero en realidad es menos, por eso tú lo ves que necesitan los niños acercarse, porque su campo visual es más pequeño, ¿no? Las hemianoxias también es otro grupo en el que los estudiantes, por ejemplo, pierden la mitad de su campo visual, es como que nada más vieran así, puede ser en un O, la M es en dos, ¿no? Entonces nada más es la mitad del campo visual de sus dos vistas. También puede ser que existan unas alteraciones no exclusivas del campo visual, del campo visual. Esto puede ser tal vez más ligado a la parte orgánica, más. Entonces, aquí ustedes pueden observar que a veces hay niños que los ojitos como que les baila solitos, ¿no? Entonces, puede ser que haya un tipo de alteración y para eso nosotros dentro de nuestro abordaje necesitamos hacer un entrenamiento visual, o más bien un entrenamiento de su resto visual, porque baja visión tiene, pero sin embargo es ahí esto. Entonces, requiere también ejercicios muy específicos y para eso los maestros tenemos que diseñar las estrategias, diseñar una estrategia que contenga un sinnúmero de ejercicios, de procedimientos, para que podamos ayudar a este estudiante a entrenar, hay que entrenarlo en el uso de su resto visual, ¿no? Entonces, bueno, eso quería hacer un preámbulo porque ahí más o menos vamos a poder irnos directamente al tema de las orientaciones, que ya ustedes sin duda están esperando. Y bueno, de todas maneras citar que dentro de esto nosotros también conocemos que las necesidades educativas que surgen dentro de las instituciones educativas, ya enfocándonos al tema de la discapacidad visual, ustedes han de haber ya visto en mis anteriores videos, nosotros hacemos un video
bastante explicativo de de los tipos de discapacidad, ¿no? Perdón, de los tipos de adaptaciones. Y vamos abordando desde las adaptaciones que se hacen a nivel institucional, las que se hacen a nivel de aula, las que se hacen ya a nivel curricular. Entonces, no olviden que por lo regular, en lo que corresponde ya a políticas institucionales, estas, pues bueno, requieren un poco más de tratamiento y solo son visibles cuando la comunidad educativa las aplica. Después de que estén en el papel, esas no nos sirven, solo son para cumplir un requisito. Nos sirven las que corresponsablemente los miembros de la comunidad las comienzan a aplicar, ¿no? Entonces es el tema de la modificación de todos sus accesos, las rampas, las veredas, bueno, todo ese tipo de adecuaciones que necesita la parte de infraestructura. En la parte ya de aula, también el tema de ubicación de nuestros estudiantes, les recordaba que por eso estábamos haciendo ciertas precisiones para que esas precisiones a nosotros nos permitan tomar una mejor decisión. En cuanto a la baja visión, y ya refiriéndome al tema de materiales, de recursos que van a poder utilizar, no olviden que necesitamos cierto tipo de materiales para los estudiantes que tienen baja visión y para los que tienen ya una ceguera, ¿no? O sea, su pérdida completa de la visión. Y esos temas ya los vamos a ir abordando en lo que corresponde a las orientaciones ya metodológicas. Vamos a saludar, vamos a saludar, vamos a ir viendo quién más se está conectando. Déjenme ver por acá en las otras redes. En las otras redes sociales. Es muy, muy importante de todas maneras ir viendo quiénes más se están conectando. No olvides que tú que estás viendo, de hacer tus comentarios, de compartir, de si tienes algún amigo o amiga que de repente tiene un estudiante con discapacidad visual, de compartir este video, este recurso audiovisual, porque aquí estamos tratando justamente estos temas, ¿no? Les decía yo que el tema de la discapacidad visual también requiere un abordaje pedagógico bastante minucioso, bastante analizado. De repente las adecuaciones que hacemos a nivel de infraestructura en la institución o en las aulas aparentemente parecieran ser pocas o que no se requieren muchas, pero no es así. Ya vamos a irlo tratando dentro de lo que corresponde ya a las orientaciones metodológicas. Y eso que no he querido abordar tantas, solo he querido abordar unas cuantas como para que ustedes vean que uno dice, bueno, ya el estudiante tiene discapacidad visual y que use su bastón y ya. O de repente lo ubico en la parte de adelante y ya. O sea, no, no es así. Necesitamos ayudarlo a que vaya creciendo en su autonomía, ¿no? Y principalmente en su autonomía, en su independencia. Y nosotros somos los que tenemos que ir dando todos los elementos necesarios. Déjame ver aquí, dice Angemo. Dice, se deberían hacer adaptaciones a todos los estudiantes con el material didáctico, con letras más grandes en las fichas, ya que muchas veces son copias con letras muy pequeñas, especialmente en chicos de primero a tercero. Me imagino de año básico, o sea, los primeros años del subnivel. Mira, sí considero, por eso yo siempre digo que el criterio del maestro es muy importante. Nosotros trabajamos también en la prevención. En la prevención, no necesariamente el estudiante tiene que tener un tipo de discapacidad, ¿no? Nosotros podemos trabajar en la prevención, incluso muchas de las dificultades de aprendizaje, como lo he dicho en otros programas, es justamente porque nosotros no hemos cuidado el proceso didáctico de nuestro abordaje pedagógico. Y tampoco hemos observado el normal, cómo evoluciona el proceso de aprendizaje en cada estudiante. Damos por hecho, damos por asumido ciertas cosas y no nos damos cuenta. Entonces no nos detenemos, solo vamos avanza y avanza, avanza, como que si nos interesara solamente el tema del abordaje de contenidos
y no realmente a desarrollar las habilidades de nuestros estudiantes, porque recuerden, nosotros educamos para la vida. Entonces, el compañero Cordero dice, deberíamos hacer adaptaciones en todos los estudiantes. Sí, muchas veces el material que nos proporcionan, es verdad, sí me he dado cuenta, tienen las letras muy pequeñas, ¿no? Deberíamos de hacerla un poco más grande, pero mucho más allá de eso, no olviden que, por ejemplo, a veces nos saltamos los procesos de abstracción a ver, déjeme clarificar las ideas. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con nuestros niños más pequeños, ¿no? Nosotros sabemos que el conocimiento parte desde su propio cuerpo. Por eso, cuando están muy chiquitos, comenzamos a cantarle la canción de la carita para que vaya aprendiendo dónde están sus ojos, dónde está su nariz, dónde está su boca, pero es porque el recurso principal es su propio cuerpo. Entonces, sus propias manos, sus propios sentidos. Entonces, ¿qué significa esto? Que necesita tener presente de forma tangible los elementos para receptar, ir receptando, ir asimilando de qué se trata. Entre el lenguaje que vamos construyendo, la parte de significado que le vamos compartiendo y ellos van asimilando. Entonces, muchas veces se salta muy rápido y vamos directo al papel. Entonces, ¿dónde está todo el tema del trabajo de aprendizaje con el material concreto? ¿Dónde están los legos? ¿Dónde están los rompecabezas? ¿Dónde están los juegos de construcción? ¿Dónde están los juegos de armado? ¿Dónde está la muñeca? ¿Dónde está el balón? Todos esos pueden ser elementos o materiales de aprendizaje. No podemos saltarnos. Nosotros tenemos que ir trabajando. Si lo primero es el aprendizaje con nuestro propio cuerpo, luego es nuestro cuerpo con el objeto, ¿no? Luego, objeto, objeto. De repente, por ejemplo, ahí nosotros pasamos al tema, se me ocurre el de los más pequeños. Vamos a organizar estos juguetes. Miren cómo ahí estamos tomando un objeto y lo estamos ubicando en otro objeto, ¿no? Y luego, una vez que hemos pasado de objeto a objeto, nosotros vamos de objeto a lámina. Se me ocurre, podemos poner una manzana aquí y decimos, vamos a pegar papelitos acá o vamos a dibujar, dependiendo de la edad que tenga el estudiante. Entonces nosotros vamos pasando. Si ya son los más grandes, podemos ir trabajando con una maqueta. Recuerdo que antes se trabajaba mucho con los mapas físicos. Entonces era una forma de ir trabajando desde la parte del pensamiento simbólico ya a la parte del pensamiento un poco más abstracto. Entonces, esa parte, si nosotros no saltamos y vamos directamente al papel, todo este proceso de desarrollo del pensamiento no es estimulado, no es observado, y es allí donde comienzan las dificultades de aprendizaje. Es más, nosotros muchas veces podemos estar dando un diagnóstico a priori, podemos estar detectando algo que en realidad no existe o que en lo más triste nosotros de alguna manera aportamos a que eso pase, ¿no? Mira, son realidades. Yo espero que esta parte no la tomen a mal, pero es con el ánimo de ir siendo un poco más participativos, reflexivos, conscientes. Para eso son estos espacios, para eso son los espacios de trabajo en las instituciones educativas entre los compañeros maestros, para reflexionar. No es para criticarse entre los compañeros, es para apoyarse, es para ir analizando. Recuerden que el aprendizaje de nuestros estudiantes no es rapidísimo, no debe de ser rapidísimo. No lo debemos de esperar así, debemos de ir pensando en que este debe de ser muy funcional, que lo que va tratando, aprendiendo, esté aplicado. Cuando usted lo vea que ya el estudiante lo aplica, ahí realmente ya se vuelve significativo. Bueno, entonces sigamos, sigamos, y lo que decía el compañero es verdad, todo lo que a nosotros nos entreguen debe de ser bastante analizado para saber cómo se va a implementar antes de implementarlo. Entonces, decíamos ya en la parte de las orientaciones metodológicas, que esta es la parte medular del tema de hoy. Cuando nosotros ya comenzamos a trabajar en el abordaje con un estudiante con discapacidad visual, siempre es importante, lo primero que se nos viene a nosotros es el tema de la accesibilidad a la educación, ¿verdad?
Entonces, ya estuvimos hablando un poco el tema de las adaptaciones de infraestructura, el tema de materiales también, pero ya hablando de metodologías propias y ya enfocando un poco del tema de la comunicación, regularmente lo primero que se nos viene a la mente es el tema del sistema Braille, ¿no? Para que los estudiantes vayan tomando sus apuntes, para que los estudiantes se vayan integrando, pero el sistema Braille, que es un sistema alternativo, tiene su propia metodología. Y para esto, no todos los estudiantes con discapacidad visual pueden aprenderlo. Nosotros tenemos en nuestra institución compañeros que conocen de esta metodología, porque es una metodología, por eso lo he citado, y siempre nos están compartiendo sus experiencias. Por ejemplo, un estudiante que tenga esté comprometido en su parte intelectual, no se le, o sea, prácticamente se le va a hacer muy difícil ir adquiriendo este sistema, ¿no? Porque no olviden que es un sistema también táctil y tiene todos sus procesos, tiene una serie de procesos para poderlo adquirir. Nosotros estamos ya en ese proceso de irnos familiarizando con este tema y también tenemos que irlo aprendiendo, adquiriendo para irlo aplicándolo, para aplicarlo, ¿no? Entonces, dentro de este sistema Braille, es importante que nosotros vayamos conociendo. Yo incluso tampoco no sabía, pero hay muchas cosas que he ido aprendiendo también. Entonces, una cosa es como tú lo lees, de una forma se lee y de otra forma se lo hace, se lo escribe, por decirlo así, porque lo que se van haciendo son puntitos, ¿no? Entonces, tú para leerlo lo haces de la forma convencional, ¿no? De izquierda a derecha, pero para escribirlo tú tienes que hacerlo de derecha a izquierda. Dentro de este sistema también existen ábacos que nos permiten trabajar ya con la parte de los cálculos, con la parte de las matemáticas. También tienen su metodología apropiada, específica, y eso también hay que saberlo comprender antes de aplicarlo con los estudiantes. Pero sí es una buena opción, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ya también la tecnología está dando muchas herramientas digitales. Y se trabaja bastante con el tema de la audiodescripción, ¿no? Y ahí, por ejemplo, este tema de la audiodescripción, que son software, son aplicaciones que nos facilitan este tema, son herramientas importantísimas, por ejemplo, para los estudiantes que tienen discapacidad intelectual y también tienen discapacidad visual, o que tienen discapacidad visual y algo tiene comprometido en su discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, nosotros los maestros tenemos que ir viendo, los padres también. Recuerden que todas estas orientaciones también son para los padres, importantísimos. Nosotros, por eso, recalco, hacemos estos espacios, es para formar a la familia, principalmente a la familia. Entonces, la tecnología también ahora nos da estos recursos. Hay un sinnúmero de herramientas. Yo ya también he estado viendo nuevas herramientas. Espero en algún momento también hacerles un pequeño taller, por lo menos con una o con dos herramientas, para irles indicando cómo poderlas utilizar, ¿no? Porque los niños, casi todos, así tengan discapacidad, los niños se les hace mucho más fácil el manejo de equipos tecnológicos, especialmente el móvil, el teléfono. Entonces podemos aprovechar para que este también se vuelva un instrumento de aprendizaje. Entonces les decía que existe a través de la tecnología todo este tema de los software, y cada uno tiene también sus pasos a seguir, ¿no? Entonces, estos métodos alternativos no dejan de ser métodos alternativos de escritura, ¿no? Los chicos no ven, no escriben, pero en el momento en que ellos van hablando, el software va transcribiendo a texto. ¿Por qué no? Entonces, pero para eso hay que saber nosotros cómo se emplea, cómo se usa, para luego nosotros poder enseñar al estudiante a su uso. Importante, importante eso. Especialmente cuando hay estudiantes que les gusta, por ejemplo, mucho el tema de la literatura. Yo conozco compañeros que tienen discapacidad visual, pero les gusta mucho la literatura. Y se interesan siempre por dos, tres géneros, entonces prácticamente ellos podrían también ser escritores, ¿por qué no? Con apoyo de la tecnología. Otra de las metodologías que podemos también abordar cuando trabajamos con estudiantes con discapacidad visual
es el tema de la tutoría entre pares. Entonces, miren cómo aquí ya nos vamos a otro tipo de técnicas, porque estas son técnicas, pero que también tienen su parte metodológica, su proceso metodológico. Y ustedes me dirán, ¿cómo es eso? El tema de la tutoría entre compañeros es que, por ejemplo, siempre hay dentro de todos nuestros estudiantes o dentro de nuestro grupo de estudiantes, cierto grupo o ciertos estudiantes que tienen un poco más de sensibilidad en el tema de la atención a la diversidad, ¿no? Todos tienen su grado de sensibilidad, pero siempre hay dos, tres que demuestran que les gustaría apoyar más en la parte educativa. Entonces, hay que conversar con ellos, hay que sensibilizarlos y hay que hacer que ellos nos colaboren en el acompañamiento de aprendizaje de nuestros estudiantes con discapacidad visual en el caso que estamos tratando hoy. Pero para eso también ese estudiante requiere todo un proceso de entrenamiento poco a poco. No es que usted va, ya preparó el programa de entrenamiento y usted se lo da todito y ya, y el estudiante tiene que irlo asimilando. No. Usted tiene que, en la medida que va abordando las actividades, usted le va indicando con anticipación al estudiante tutor cuál va a ser el acompañamiento de él con ese estudiante y cómo lo va a hacer, sin descuidar también su aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es importante, así se van creando vínculos de comunicación entre estudiantes, porque muchas veces un estudiante, y a esto ya me refiero al tema de la educación regular, a los estudiantes con discapacidad también se les hace bastante difícil crear vínculos con otros estudiantes, porque temen de repente ser rechazados y hay que ir creando estos vínculos, estos ambientes de empatía. Entonces, esa es la forma como se puede trabajar con esta metodología. Usted de repente dice, bueno, yo este quimestre voy a trabajar con esta metodología para ver qué resultados obtenemos. No, yo no les recomiendo de que lo hagan por todo un año, sino que ustedes van probando una metodología de trabajo y van viendo qué resultados van teniendo. Si da resultados, ustedes la pueden mantener. Si no da resultados, usted la cambia. También otra de las metodologías es el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo. Mire que todas estas metodologías que estoy compartiendo es también con el ánimo de que yo me preocupo mucho cuando los maestros tienen una aula de estudiantes bastante amplia y tienen tres, cuatro estudiantes con discapacidad y muchas veces con distintos tipos de discapacidad. Todo es cuestión de que usted planifique muy bien su trabajo desde el inicio del año lectivo. Si usted diseña una muy buena estrategia del abordaje que va a realizar con los estudiantes, empleando las distintas metodologías que les estoy proponiendo, hay muchas más, pero yo le estoy proponiendo estas. Yo le aseguro que usted durante el año lo que va a estar haciendo es observando, evaluando, acompañando, ¿sí? Como retroalimentando su propia estrategia. Y no va a ir obteniendo resultados y usted va a poder también sentirse, va a poder tener un poco más de tranquilidad. Siempre a mí me interesa muchísimo que los docentes tengan tranquilidad, serenidad, su vocación no se ve alterada por nada del mundo y den lo mejor de sí. Entonces, eso se lo garantizo yo. El trabajo institucional se lo organiza desde el inicio. Cuando eso está, el resto del año usted no se da ni cuenta cuándo se pasó y ya hay que volver otra vez a sistematizar todos los resultados que se han ido obteniendo. O sea, eso se lo garantizo yo. Yo sé por qué se lo digo. Entonces, a animarse, a animarse. Y como les decía también, el trabajo colaborativo y cooperativo, aquí también hay que diferenciar en estas metodologías de trabajo grupal, porque todo estudiante con discapacidad visual también tiene sus habilidades, también tiene sus conocimientos, tiene sus destrezas, y cuando nosotros armamos las actividades, también tenemos que hacer que este estudiante con discapacidad visual aporte al grupo desde sus capacidades, desde sus dominios, aporte, siempre tendrá algo que aportar. Entonces, ahí usted va a crear un ambiente de trabajo colaborativo y luego usted también diseña otro tipo de actividades donde se evidencia el trabajo cooperativo, ¿no? Cooperativo es que
Cada miembro del grupo da su aporte. La parte colaborativa es una parte que tú das, pero puede, no en las mismas condiciones que en un trabajo cooperativo. Una parte colaborativa es una como dice la palabra, la colaboración, un aporte. Puede ser pequeño, puede ser grande, bueno. Pero ya en la parte cooperativa hay un poco más de corresponsabilidad de los miembros del grupo, del equipo. Entonces ahí también hay que nosotros saber direccionar. Incluso tú puedes usar las metodologías combinadas, porque si ya tú has logrado tener de apoyo un tutor dentro de los estudiantes para, en este caso para tu estudiante con discapacidad visual, ese estudiante mismo te va a indicar a ti, mire maestra, a Vanessa que tiene discapacidad visual, vamos a darle esta parte del trabajo, porque yo sé que ella va a poder hacer esta parte, ¿no? Va a darlo en la misma dimensión, en la misma cantidad, en la misma importancia que el resto de las partes, pero ya tú tienes ese apoyo tutor que te está apoyando, se aplica, ejecuta el trabajo cooperativo y los resultados son óptimos. Y el tema de la discapacidad visual casi que ni se la percibe. Entonces, miren cómo la experiencia escolar puede irse desarrollando de manera bastante aceptable, aplicando las herramientas adecuadas. Entonces, otra de las cosas es, otra de las metodologías que también les recomiendo, que ustedes pueden ir entrenando, porque no olviden, bueno, aquí hay que saber diferenciar también, ¿no? Porque tampoco no podemos decir, ah, ya el maestro de aula lo puede hacer todo. No. No, no, no. Hay ciertas cosas, por ejemplo, ustedes me han estado escuchando el tema del entrenamiento, ¿no? Tú lo puedes hacer durante ciertas actividades cuando tú tengas tiempito para ir dando, para dedicarle cierto tiempo al estudiante y tú puedes hacer cierta especificación de entrenamiento con algún procedimiento que tú desees que él haga. Pero de ahí es muy raro que tú tengas este tiempo. Tan solo que tú seas docente tutor de área, tú puedes, de grado, perdón, tú puedes tener un poquito más tiempo, pero para los docentes que tienen diferentes grados es un poco más complejo. Y en ese caso, nosotros, por ejemplo, en ese caso promovemos a los docentes de apoyo. Los docentes de apoyo, las instituciones que tienen los docentes de apoyo son prácticamente los encargados de hacer este tipo de metodología, los entrenamientos. Por ejemplo, cuando yo les decía el tema de del entrenamiento para el uso del resto de la parte visual, ya eso requiere es un entrenamiento. Entonces, lo puede hacer el docente de apoyo con toda una serie de actividades que vayan a ayudarle en ese campo, ¿no? Del entrenamiento visual para aquellos que tienen baja visión. También puede ser que ese docente de apoyo haga el entrenamiento para la observación táctil. Recuerden que los estudiantes con discapacidad visual no tendrán su vista, su visión. Perdón, su visión, pero en cambio tienen los otros sentidos, el tacto, el olfato, el gusto, ¿no? La audición, y estos tienen que ser bastante desarrollados para que las actividades puedan ser amenas y estos también se vuelvan canales potenciales, aumenten su porcentaje para que puedan ellos también desarrollar más sus habilidades, sus destrezas, su conocimiento. No, eso hay que enfocarlo. Entonces, pero todo esto requiere entrenamiento. ¿Quién lo puede hacer? Un docente de apoyo. ¿Quién lo puede hacer? Un terapeuta, un docente terapeuta. Por ejemplo, nosotros, nuestra institución, cada uno ya en estos momentos ya tiene ese perfil. Nos hemos venido preparando todos estos años para que ellos vayan abordando no tan solo la atención a los estudiantes con discapacidad desde la parte escolarizada, sino ya también desde la parte terapeuta. Entonces, ellos prácticamente la experticia, el tiempo los ha convertido en docentes terapeutas. Yo también soy una docente terapeuta. Entonces, esos son los tipos de servicios que, a ver, aquí en Chone no es lo mismo, por si acaso de repente me dicen, ah, pero lo tengo en tareas dirigidas. No, no es lo mismo. Una cosa es tareas dirigidas. Ya viene el maestro, envió la tarea y el niño fue a hacer la tarea, se cumple ese objetivo y ya. Pero no es lo mismo que un abordaje que hace un docente terapeuta. El docente terapeuta tiene que conseguir resultados en base a toda una estrategia diseñada, ¿no? En corto, mediano y largo plazo.
Entonces ahí también eso requiere, por eso yo les decía, estos programas son de educación a la familia, para que la familia vea cuáles son las alternativas que tiene y cómo puede también abordarlas. No es lo mismo, por ejemplo, por eso también nosotros analizamos mucho, nosotros nos reunimos y analizamos mucho, por ejemplo, las dificultades de aprendizaje que aparecen relacionadas al proceso lector, a los procesos de cálculo. El maestro hace todo un programa de refuerzo en la institución educativa, ¿no? El padre de familia acompaña a que el estudiante haga las clases en la casa. Pero ahí hay una brecha, ¿no? Entre las partes de las habilidades básicas que necesita el estudiante para estar y corresponder y responder a los dominios que ya requiere para ese año básico en el que está. Entonces, ahí no, por eso es que ustedes ven que los programas de refuerzos académicos son muy pocos los casos que son efectivos. La mayoría se sigue llevando ese desfase. Entonces, ahí en ese desfase necesitamos un docente terapeuta, un docente que vaya a compensar, por decirlo así, para que no aumente, sino para que compense y pueda un poco estabilizar los dominios que tiene el estudiante y lo lleve hasta las destrezas que debe tener de acuerdo al año básico. Entonces, miren cómo ya van apareciendo otros actores dentro de los procesos, porque eso es lo que definitivamente muchas veces no se ha analizado. Aquí lo estamos analizando, compartiendo. Y decíamos, también nosotros dentro de la metodología abordamos el tema de las técnicas específicas de movilidad, que fue lo que les cité al principio. Nosotros, ya esta parte es para el abordaje de las áreas, las primeras que les indicaba, pero en este tema de la autonomía, nosotros necesitamos que también de forma paralela, de los primeros años de vida, a pesar de su discapacidad visual, sea completa o sea parcial, vayamos ayudando a los estudiantes o a nuestros hijos en su autonomía, ¿no? En el reconocimiento del espacio físico, en el uso de los bastones, por ejemplo. Aquí también encontré otro dato que quería compartir con ustedes. Y por ejemplo, para los bastones, ya ahora, por ejemplo, comienza a tener más relevancia el tema de los bastones, es un símbolo, también tiene su significado, es más, con el mismo bastón, las personas con discapacidad visual están ampliando su lenguaje para que haya la inclusión social. Y por ejemplo, el bastón blanco es sinónimo de que es una persona con discapacidad visual, una ceguera total, el uso del bastón blanco, ¿no? El blanco y rojo, hay países donde también ya van implementando el cambio de los colores de los bastones. Esto en cambio es para una persona que es auditiva y también visual, ¿no? Tiene discapacidad auditiva y discapacidad visual. Y cuando usen el bastón verde es para una persona con baja visión. Entonces hay países que ya están implementando todo este uso de colores de bastones para que la sociedad aprenda a reconocer y pueda convivir con estas personas, ¿no? Les decía yo que también ya este bastón lo están utilizando con un lenguaje más de inclusión. Y por ejemplo, vamos a suponer que este sea el bastón. Entonces, si el bastón, por ejemplo, la persona con discapacidad visual lo coloca de esta manera, ¿sí? De frente así, de forma vertical, significa que está solicitando su ayuda. Ahí no necesitas preguntarle, sino que directamente ya tú estás observando y estás viendo que la persona está pidiendo ayuda, ¿no? Igual debes de acercarte y preguntar. ¿En qué puedo ayudarte? Siempre es importante el trato hacia ellos, mantenerlo, para que te saque de la duda. Ah, sí, necesito que me ayudes, por ejemplo, se me cayó algo y no lo encuentro, se me ocurre. O de repente, no, no te preocupes, solo lo sostenía así por alguna situación. Pero usted pregunta, ¿no? Pero ya sabemos que esa es parte de un lenguaje. Cuando lo ubican de esta manera, ¿sí? A la altura de la cintura, está indicando a la sociedad, a la que observa, a la que ve, que necesita cruzar la calle. Es más, los carros deben también, las personas que van manejando en sus carros,
cuando ya ven que una persona con su bastón a la altura de la cintura está ubicándola de forma horizontal, necesita cruzar la calle y debe detenerse para que la persona pase. Pero usted le dice: señor, pase por favor, estamos detenidos, ¿no? Entonces ya pase. Siempre es importante también, también hay otra ubicación del bastón. Cuando la persona ubica el bastón de forma inclinada hacia sus pies con el brazo extendido, significa de que está esperando transporte público y que requiere que el transporte público pare donde está ellos, ¿no? Miren cómo de una manera bastante ingeniosa ellos van empleando el bastón y ya se vuelve un lenguaje social, parte del lenguaje social. Entonces, eso quería compartirles porque siempre es importante. Entonces, miren la importancia de por qué se debe de implementar esta metodología también o técnicas específicas de movilidad, de autonomía y luego de desplazamiento y movilidad de las personas, pero eso se lo va cultivando y entrenando desde chiquitos para que ellos puedan crecer en autonomía. Entonces, es lo mismo con ellos también. Aquí es muy importante, por ejemplo, el tratamiento que puede estar recibiendo del terapista, ¿no? Del ocupacional, preferentemente más del ocupacional, si no tiene alguna afectación física real, pero si no tiene, pues bueno, el terapista físico va a hacer esa parte. Y ahí también, miren, es cuando nos confundimos, cuando a veces la familia confunde. Ah, ya, es que mi hijo necesita terapia física porque me lo pasaron para allá, pero no es porque requiera una rehabilitación en cuanto a su parte psicomotora. De repente no tiene ninguna dificultad, se ha ido desarrollando muy bien. Pero es por el aspecto de movilidad que requiere la parte de terapia física. Y eso también puede ser algo no permanente, puede ser algo esporádico hasta que termine el especialista. O también puede suplirlo un terapista ocupacional o de repente un docente terapeuta. Que se relacione, por ejemplo, con el área de terapia física, pero que ya tenga conocimientos en el manejo de estos campos. Y asimismo, va a trabajar desde el esquema corporal, lo que decíamos al principio, las partes de nuestro cuerpo, el control postural, todo el tema del equilibrio, de su postura, ¿no? Porque hasta para poder desplazarse, solamente hagan el ejercicio de cerrar sus ojitos y tratar de desplazarse por un espacio. Ya nosotros sabemos que aquí está, por ejemplo, una mesa, el escritorio, pero porque visualmente estamos viendo la parte del manejo del espacio. Pero sin la visión, nosotros necesitamos nuestros otros sentidos. El tema de la parte táctil, la parte auditiva también, porque si yo ya estoy escuchando un ruido en mi parte, en esta parte, en este espacio físico, yo ya sé que acá puede ser que sea el televisor, o si estoy en mi casa, yo ya sé que, por ejemplo, el televisor está en la sala, la grabadora está en la cocina, entonces yo me puedo ir dirigiendo, ¿no? Y para el resto también. Entonces, todo eso requiere tiempo, requiere dedicación, requiere ir desarrollando habilidades manipulativas, como les decía, el tema de la observación táctil. Y bueno, esto va a ir creciendo en el buen manejo o en el manejo adecuado de su desarrollo psicomotor y también el tema de la autonomía. Yo recuerdo, hace algunos años me fui a la UTE, Universidad Tecnológica de Quiroencial, en una de mis visitas, justo llegó un día que el trabajador social, una persona con ceguera, ¿no? Había sido contratada y tenía ya 2 días donde una persona, la universidad había encargado a una persona para que le fuera enseñando todo el espacio físico. A él le dieron una oficina que estaba de fácil acceso, pero igual, él recuerdo que le dijo al señor que le acompañaba, necesito conocer la área. Parece que era el área recreativa de la universidad, del campus, era porque era en el campus, y él le llevó. Entonces le tomó, como ustedes ya conocen, lo tomó del brazo y la otra persona guía iba un poco más adelante, le tomó del brazo porque regularmente, bueno, también nos indican de que debemos de poner la persona con discapacidad de poner la manito en el hombro de la otra persona, pero no te olvides que aquí también viene el factor altura, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestros estudiantes, nosotros
son más bajitos regularmente que nosotros, entonces ellos deben de agarrarse del brazo a la altura del codo, un poquito más arriba. También hay que tomar en cuenta cuál es el lado predominante de ellos, el izquierdo o el derecho. Eso también hay que tomarlo en cuenta y nosotros siempre ir como guía e ir narrando lo que vamos observando, ¿no? Para que un poco compense lo que nosotros podemos ver y ellos no pueden ver, pero están integrados. Entonces, como les decía yo, qué importante, miren el alcance de este compañero profesional. Prácticamente él se ha de seguir siendo el trabajador social de la UTE, ¿no? De una universidad. Entonces, cuando existe toda una serie de apoyos, las personas con discapacidad visual pueden llegar a desempeñarse como cualquier otra persona, ¿no? Todo depende de todo lo que nosotros vayamos implementando. Y ellos también, por supuesto, ¿no? Ellos también, dependen muchos también de ellos. Y como les decía, también dentro de las metodologías está el tema de la estimulación y entrenamiento del resto visual, que ya fue un tema que ya traté. Bueno, en sí, estas son un poco las metodologías que yo quería compartir con ustedes, darles las orientaciones, espero que les sirva de mucho, ¿no? Con una persona con discapacidad y especialmente la visual, no hay que dejar las cosas como sobreentendidas, hay que mantener siempre un diálogo, una especie de narrativa, ¿no? Porque de repente desarrollamos muchas actividades de forma silenciosa, pero si existe una persona con discapacidad visual en nuestro entorno, pues debemos de narrar un poco lo que hacemos y de esta manera la persona va a estar integrada o de repente también la persona con discapacidad va, como conoce las rutinas, estas personas son súper, súper inteligentes y ellos ya conocen las rutinas nuestras, es más, conocen más las rutinas nuestras que nosotros mismos, entonces ellos están ahí permanentemente preguntando o sugiriendo o dinamizando el proceso. Déjame ver qué más dice acá, dice, hay muchas ayudas técnicas para los estudiantes con discapacidad visual, desde libros audibles hasta el uso del celular, lo importante es la inclusión del estudiante al grupo y la autonomía del mismo, dándole los apoyos educativos que él mismo requiere. Sí. Mira, ahora, como yo les decía, el tema de la tecnología da muchas herramientas. Lo que requiere nomás de nosotros es un poco de dedicación para nosotros poder proveer de algunas herramientas a ellos, ¿no? De enseñarles cómo usarlas, eso es importante porque no dejan de ser también personas que están en proceso de aprendizaje y nosotros somos los que estamos guiando, acompañando en su proceso de aprendizaje. Y como siempre les resalto, nosotros somos los que debemos instrumentar, porque no vamos a estar los maestros, los terapeutas, no vamos a estar el resto de su vida junto a ellos. Mientras estemos con ellos, tenemos que instrumentarlo todo lo que podamos con herramientas importantes para que ellos estas herramientas las puedan utilizar el resto de su vida y es más, tengan la capacidad de ir descubriendo otras herramientas para que ellos solo se vayan instrumentando, ¿no? Es más, he visto también espacios donde las personas con discapacidad visual, especialmente en las personas que tienen discapacidad visual completa, ceguera completa, son muchas veces los que entrenan a otros estudiantes con discapacidad visual. Puede ser que exista un poco más de empatía, yo he visto, pero no he convivido directamente esa experiencia, espero en algún momento hacerlo, porque no es como cuando tú la convives, tú aprendes muchísimo, valoras. En realidad no es tanto el aprender, sino el valorar y eso te hace que tú des muchísimo. Entonces, bueno. Eso es todo lo que quería compartir hoy con ustedes. Muchísimas gracias por compartir, por sus aportes, por seguirse enamorando de la educación. Por estos espacios, como les decía, también sirven para la inclusión social en la medida en que más vamos haciendo estos espacios. Espero también seguir con las charlas afuera, con la comunidad. Eso nos va a permitir a nosotros pues ir aportando a una inclusión social verdadera. No tan solo educativa o familiar, sino también laboral.
comunitaria. Gracias, gracias a todos los internautas, como les sé decir de cariño, gracias por compartir sus ideas, sus preguntas y nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden, desde la Consultoría Pedagógica Especializada estamos acá para poderles dar todo el apoyo y los recursos necesarios o poder tratar ciertos temas que muchas veces nos hacen falta ciertas orientaciones o información para poder reorganizar o organizar una propuesta personalizada. Un abrazo para todos.